¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Repaso por la actualidad de este jueves 3 de septiembre y malos datos para comenzar este tiempo informativo. La provincia de Jaén ha sumado 70 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, según confirma el parte actualizado por la Junta de Andalucía. A esto hay que unir 3 nuevas hospitalizaciones, así como las 36 personas que se han curado. Por municipios, la mayor subida se ha localizado en Jaén con 17 nuevos casos, seguido de Andújar con 6, 5 en Arroyo del Ojanco y 4 en la Puerta de Segura. 3 nuevos casos incrementan lugares como Porcuna, Alcaudete, Linares, Úbeda y Villacarrillo. 2 con respecto a los datos de ayer en Torre del Campo, Arjona, Cazorla y Villanueva del Arzobispo, junto a otros lugares donde hoy suman un nuevo caso, tal y como contempla el listado de la Consejería de Salud y Familias. Y en sucesos, desmantelado un punto de venta de droga al menudeo en Arjona. La Guardia Civil ha detenido a 2 personas de Arjona e investiga a otras 2 de Priego de Córdoba por delitos contra la salud pública. Intervenidos 700 gramos de marihuana y 130 de cocaína, además de casi 19.000 euros en metálico. Y también es hoy noticia de COP, que se adhiere al proyecto de concentración de cooperativas agroalimentarias. El Consejo Rector cataloga la fórmula de flexible y transparente y una solución a los bajos precios del aceite. Por cierto, hablando del sector agroalimentario, hoy se ha firmado un acuerdo entre la Diputación y Carrefour para impulsar la promoción de los productos del Degusta Jaén en los establecimientos de la capital jienense, Andújar y Úbeda. Son 219 las empresas, las marcas adheridas al sello de Degusta Jaén, con más de 2.900 productos referenciados que generan más de 1.000 empleos fijos y directos, a los que se suman otros 600 de temporada. Hay más que contarles en la jornada de hoy, antes los titulares. DECOP se adhiere al proyecto de concentración de cooperativas agroalimentarias. El Consejo Rector cataloga la fórmula de flexible y transparente y una solución a los bajos precios del aceite. Con la llegada de septiembre, muchos jienenses están muy pendientes de la posible prórroga de los ERTE a los que están sujetos a causa de la pandemia. En Úbeda se ha presentado la que va a ser la 20ª edición del Día del Stock, una campaña de promoción adscrita al Centro Comercial Abierto que organiza el CISER y que cumple con 2 ediciones por año su 10º aniversario. Baeza tendrá un nuevo polígono industrial en la salida hacia La Hiedra. El presupuesto total del material de ejecución serán 500.500 euros. DECOP se adhiere al proyecto de concentración de cooperativas agroalimentarias. El Consejo Rector ha catalogado la fórmula propuesta de flexible y transparente y una solución a los bajos precios del aceite. El proyecto lo adelantó esta casa en el pasado mes de agosto. Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía prepara la puesta en marcha de la que pretende ser una solución a la crisis de precios del aceite de oliva, la comercialización en común de todo el aceite español a granel, para la que es necesario concentrar la oferta, la mayor cantidad posible del producto, con el fin de regular la oferta y en particular los enlaces entre campañas. El grupo de concentración pretende reunir al menos un volumen equivalente al 60% de dicho enlace, que todo apunta superará las 400.000 toneladas. En las últimas horas, el Consejo Rector de DECOP ha aprobado adherirse a dicho proyecto. Consideran, y así lo aseguran en un comunicado, que la fórmula planteada es flexible, transparente, participativa, abierta a la adhesión de más operadores y donde cada entidad aporta su comercialización a granel con la ambición de alcanzar el mayor volumen posible para tener mejores oportunidades de mercado. Así, DECOP es uno más que se suma a la producción a granel que se pretende concentrar y que rondaría ese incremento, esa apuesta concreta. Concretamente, esa aportación, las 125.000 toneladas anuales de media. Confían desde el grupo en que otros actores que han trabajado en el proyecto, como Interolio y Jaén Coop, puedan adherirse a este proyecto de cooperativas agroalimentarias. Siguen generando reacciones los datos del paro que conocimos ayer. Recordamos que agosto se cerró con 218 parados más. En un año, el aumento de desempleados se incrementó en más de 12.700 personas. Mientras tanto, con la llegada de septiembre, muchos jienenses están pendientes de la posible prórroga de los ERTE a los que están sujetos a causa de la pandemia. Desde el Sindicato de Comisiones Obreras en Jaén confían en que se apruebe esta medida que consideran fundamental. Hablan de cientos de empresas que no han retomado su actividad. A ello hay que sumar el incremento de casos por COVID y la prórroga de los expedientes que aseguran servirá para evitar despidos. Lo contaba Francisco Cantero, secretario general de Comisiones Obreras en la provincia de Jaén.
Hay muchas empresas que pues, dan un paseo por las ciudades de Jaén y hemos observado como muchas pequeñas y medianas empresas no han vuelto otra vez la actividad, pero los trabajadores siguen de alta, ¿no? Porque el contrato está suspendido, extinguido de estos trabajadores, estas trabajadoras. Nosotros es fundamental, por lo menos, para llegar a un suministro, viendo el incremento de casos, ¿no? En nuestra opinión, creo que no hay un confinamiento como el anterior, pero bueno, nosotros es fundamental que se mantenga esta herramienta para evitar despidos. Hay sectores como el turístico que van más allá. Piden la prórroga de los ERTE a coste cero hasta la Semana Santa de 2021. Las contrataciones, dicen, no van a mejorar ni tampoco el número de viajeros máximo cuando las cifras que ha dejado el sector este verano no son buenas, salvo en casos puntuales como los parques naturales de Mágina y de Cazorla, Segula y Las Villas. José Ayala, presidente de la Asociación de Alojamientos Turísticos. No, hasta final de año no, hasta Semana Santa 2021 sería lo más lógico. Ahora entramos en una época de baja ocupación y más con esto, pues lógicamente, ¿para qué queremos que nos levanten un ERTE en el mes de enero si no hay viajeros? Hasta el 28 de febrero, si es puente, a lo mejor se recuperarían algunos puestos, pero hasta la Semana Santa de 2021 realmente no vamos a tener. Esto va a ser un año real, de Semana Santa del 20 al 21, un año totalmente perdido. Se pronunciaba al respecto desde la Confederación de Empresarios de Jaén, su presidente Manuel Alfonso Torres. La patronal considera que hay falta de información y que la prórroga de los ERTEs no tendrá mucho sentido mientras no se haga una buena gestión de los casos del COVID-19. Pero yo creo que esa no es la solución. No es la solución porque, entre otras cosas, no se está haciendo una buena gestión de control de pandemia de contagiados y con los datos que tenemos ahora mismo, mayor riesgo que tenemos es que vuelvan a confinar. Desde luego, si vuelven a confinar, que no hay información ni a nivel empresarial, ni de los sindicatos, ni de nadie, no sabemos lo que van a hacer porque la comunicación es cero, pues si vuelven a confinar directamente sería la puntilla para la economía en general. En Úbeda se seguirá celebrando la Feria del Stock, una campaña promocional de dinamización adscrita al Centro Comercial Abierto de la ciudad, que cumple su 10º aniversario. Esta segunda campaña de la Feria del Stock de este año se celebrará el 10, 11 y 12 de septiembre. Cuenta ya con 79 establecimientos adscritos. Tal y como ha señalado el presidente de Alciser, Bartolomé González, supone una gran oportunidad para los comerciantes para poder sacar todo el género que no han podido vender durante el periodo de rebajas debido a la merma de ventas generalizadas en el sector. Los comerciantes han aprovechado su campaña de rebajas tradicionales y todo el género que le ha quedado durante este verano, pues tienen una oportunidad importante para sacarlo a la calle en este día de stock, que serán tres jornadas de jueves a sábado. Se seguirá celebrando, como es habitual, en las calles Obispo Cobos, Mesones, Trinidad, Corredera de San Fernando y Cristo Rey, y se hará de manera tradicional, es decir, sacando el género a la calle. Para ello, se adoptarán una serie de medidas para garantizar la seguridad e higiene. Hay unas cuantas normas de obligado cumplimiento y que todos tienen que tener en cuenta que hay que cumplirlas. Por ejemplo, una muy importante es que se debe procurar de que el género no lo toque nada más que el empleado del comercio. Hay que evitar en lo posible las aglomeraciones, en lo posible, en lo que se pueda, pero claro, de todas maneras, como es obligatorio el llevar la mascarilla puesta, bueno, pues esta distancia se puede acortar un poco, pero bueno, en definitiva, hay que tratar de cumplir ese metro y medio de distanciamiento. Y bueno, como he comentado, tenemos que tratar entre todos, ser conscientes de que esto hay que cumplirlo, porque está claro que va a haber una presencia policial para tratar que esta jornada se desarrolle de la manera más normal posible y de que no haya ningún tipo de incidentes, como también y se da en todos los años, la policía también tendrá en cuenta de que solo podrán montar todos aquellos que tengan los permisos pertinentes, ¿no? Por su parte, el delegado de Comercio de la Junta de Andalucía, Francisco Joaquín Martínez, ha animado a seguir con estas iniciativas que tanto ayudan al comercio y que desde la Junta de Andalucía apoyarán siempre. Animaros a que sigáis así, a que pongáis vuestra iniciativa y vuestra imaginación al servicio del comercio y de la ciudadanía de Úbeda, y ahí estaremos desde la Junta de Andalucía intentando ayudaros y apoyar todas las actuaciones como esta que desarrolléis.
salen al paso desde el Ayuntamiento de Úbeda con respecto a las quejas de la Asociación de Vendedores Ambulantes, ABAPA, sobre el pago de la tasa por ocupación de la vía pública, cuya exención solicitaron a todos los ayuntamientos de la provincia de Jaén a causa de la pandemia. El concejal de Comercio, José Luis Madueño, ha señalado para estos micrófonos que de momento no han tomado al respecto ninguna decisión, si bien recuerdan el importante esfuerzo económico que está suponiendo el plan de reactivación económica impulsado desde el consistorio frente a las consecuencias de la pandemia del COVID. Decía el edil que durante el estado de alarma no se les ha cobrado la tasa y se han tomado otras medidas quizá con más peso que las mismas económicas, como adecuar y mantener la ubicación actual del mercadillo con el 100% de los puestos. No obstante, ha dicho Madueño, si la situación persiste, estudiarán medidas dentro de los próximos presupuestos municipales. Seguimos manteniendo la tasa trimestral de ocupación, al menos desde que nosotros entramos durante 5 años no se ha tocado. Y verdaderamente es una tasa de las más bajas de la provincia. Tiene un costo de 125 euros al trimestre, lo que viene a decir que son entre 8 o 9 euros lo que le cuesta montar esto cada día que montan, ¿no? Verdaderamente comprendemos que las ventas están pasando por un mal momento, ¿no? Entonces, pues ese esfuerzo que hemos hecho en mantenerlo ahí y otra condición que nos pusieron, que muchas ciudades no la han cumplido, o incluso no le han dado la oportunidad de que monten todos a la vez, ¿no? Esto no quiere decir que si la situación esta se sigue persistiendo, si se alarga el tiempo, pues que en el próximo presupuesto para el año que viene tomemos algún tipo de medida, ¿no? De comunicación. Francisco Javier Damas dimite como coordinador provincial de Izquierda Unida en la provincia de Jaén. Esta mañana ha hecho pública su decisión, que ya fue comunicada al partido el pasado mes de marzo, antes del confinamiento, y que se hizo oficial el pasado lunes. Deja el cargo, no el partido, lo hace, según ha contado a esta redacción, por razones personales y laborales, ya que después de 5 años al frente de la formación en la provincia ha decidido retomar su profesión como profesor, recordando que en todo este tiempo su trabajo lo ha desarrollado de manera altruista y sin liberación. Ha dicho que nunca llegó a la política para hacer carrera y que los cargos deben de ser temporales. La política, añadía, no debe estar motivada por la concesión de cargos remunerados. Bueno, que he demostrado que yo no estoy aquí para que me coloquen, ni para hacer carrera, ni para otra cosa, porque he estado un año con mi paro, trabajando duramente y recorriendo la provincia sin ningún tipo de problema, sin que exigir nada de que buscar, como por desgracia tiene la opinión pública sobre los políticos, de recolocarlo y lo meten en un sitio, lo ponen en otro. Yo no, yo he estado con mi paro y ahora considero que debo aprovechar que empieza septiembre y no debo dejar pasar una oportunidad de trabajo, que ese es mi trabajo es ser profesor y no en mi situación personal, es la interinidad, entonces no puedo permitirme el lujo para mí y para mi familia el hecho de seguir obviando las oportunidades que pueden surgir para seguir trabajando y... Ahora el partido nombrará una coordinadora provincial que será la encargada de elegir en las próximas semanas al nuevo militante que va a estar al frente de la coalición de izquierdas, que cuenta en la provincia de Jaén con 70 concejales, 5 alcaldías y que tiene presencia en 4 gobiernos locales. Se deniega al Ayuntamiento de Baeza la donación de 8 equipos dispensadores de gel hidroalcohólico automáticos, una garrafa de gel, así como el montaje de los mismos por parte de los responsables de salud del distrito Jaén Nordeste. Así lo ha asegurado la alcaldesa de Baeza, Lola Marín, quien ha indicado textualmente que tras comprobar que en el centro de salud de Baeza no había dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico, el ayuntamiento había decidido donar 8 de esos dispensadores, una garrafa de gel y el montaje que correría a cargo de los propios operarios del consistorio. Esta donación habría sido denegada, según comenta la alcaldesa, por parte de los responsables del distrito nordeste de la provincia y con conocimiento de la delegada de Salud y Familia, Trinidad Rus. Apelo a la responsabilidad de esos representantes del distrito Jaén Nordeste, de la delegada de salud que está haciendo una dejación tremenda de sus funciones, no atendiendo al teléfono y al reclamo de la alcaldesa, que además lo es de su propia ciudad, y pido también el apoyo unánime del resto de grupos políticos y, por supuesto, del Partido Popular, que tiene mucho que explicar de por qué no se acepta una donación del Ayuntamiento de Baeza. Por su parte, la Junta de Andalucía ha aclarado que el centro de salud de Baeza, como el resto de centros de salud y consultorios del área sanitaria Jaén Nordeste, cuenta con dispensadores de gel hidroalcohólico tanto en zonas comunes como en consultas, tal y como se establece en los planes de seguridad y prevención frente a la COVID-19 del Servicio Andaluz de Salud y siguiendo los protocolos establecidos.
Igualmente, se desea aclarar que el consultorio de la Hiedra es titularidad municipal, por lo que cualquier modificación en el deterioro o adquisición de materiales o mobiliario necesario es responsabilidad del ayuntamiento. Por su parte, Trinidad Ruz indica que la alcaldesa de Baeza no se ha puesto en contacto a nivel personal ni a través de la delegación para abordar cualquier asunto de interés y abunda en que mantiene un continuo contacto con la alcaldesa sobre cualquier aspecto destacado que precisen. Más noticias que contarles enseguida, lo hacemos a vuelta de pausa. Hasta ahora. Volvemos ya tras la pausa con más noticias. El Ayuntamiento de Úbeda sigue trabajando en la eliminación de barreras arquitectónicas y la creación de itinerarios peatonales seguros en la ciudad. El cruce de Blas Infante con Federico García Lorca es un ejemplo de uno de esos puntos en los que se está interviniendo para solventar también esta problemática. Es una de las actuaciones que se están acometiendo concretamente en el cruce de la calle Blas Infante con la calle Federico García Lorca, con el objetivo de hacer más accesibles y seguros los recorridos para los viandantes. Unas obras incluidas en el plan de accesibilidad y que forman parte de esas acciones dentro del plan de reactivación socioeconómica del consistorio ubetense. La intervención que hoy ha visitado el edil de mantenimiento, Jerónimo García, cuenta con una inversión de 12.600 euros. Este era un paso prácticamente natural que hacía los ciudadanos y ciudadanas, pero que no era seguro, no estaba regulado por un paso de peatones. Por lo cual se ha hecho una isleta segura de acercamiento de acerados para estrechar la calzada, hacer un paso de peatones totalmente accesible, cumpliendo toda la normativa, para llegar al otro acerado y poder llegar con total garantía. Al igual que también le damos cobertura con otra ampliación que se está haciendo desde el acerado de enfrente hacia la otra parte, para que todo este núcleo de vivienda que se encuentre puedan también cruzar por un paso de peatones también con total seguridad. Decir que una de las mayores prioridades que teníamos, ya llevamos varios años haciendo planes especiales de accesibilidad de acerados, son muchos los acerados que se encuentran en muy mal estado, que no son accesibles, y desde este equipo de gobierno, en todas las intervenciones que se han realizado, tanto de obras más generales como en estas más específicas del plan de accesibilidad, nos hemos tenido siempre en cuenta la importancia que tiene de hacer recorridos e itinerantes los más seguros posibles y totalmente accesibles. Tras esta actuación en esta zona, se va a intervenir en el espacio cercano al Hotel Ciudad de Úbeda y se realizará otra intervención similar para seguir eliminando barreras arquitectónicas en la ciudad. Lola Marín, alcaldesa de Baeza, junto al concejal de Desarrollo Económico Bartolomé Cruz y Francisco Martínez, presidente de la Junta de Compensación, han visitado esta mañana el estado de las obras del nuevo polígono industrial ubicado junto a la Cruz del Jabonero en la salida hacia La Hiedra, un importante proyecto para poner a disposición de toda la ciudadanía terreno industrial como refuerzo para la actividad económica. El presupuesto total del material de ejecución serán algo más de 500.000 euros. Es el resultado de un importante esfuerzo realizado por los propietarios tras 16 años de trabajo. Ellos componen la Junta de Compensación, quienes han realizado una inversión de más de 1 millón de euros. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Baeza, para el esfuerzo que está haciendo esa Junta de Compensación, tiene que ser un día de alegría, un motivo de satisfacción enorme y, por supuesto, de apoyo decidido y firme para la implicación que están llevando a cabo y para la que supone también para el refuerzo de suelo industrial para nuestra ciudad. Que prácticamente son 21.000 metros, se quedan unos 11.000 metros cuadrados netos, quedan 33 parcelas sobre unos 300 metros, 310, 315, y que espero que esté terminado para el 3 de diciembre. En teoría tenemos fecha de terminación. Yo creo que le queda menos, yo creo que en un par de meses seguramente esté terminado. Tengo que decir que lo que se ve es lo que hay, vamos, que esta es una de las calles. La mitad se perdía en viales, otra parte en zonas verdes y lo que también tengo que decir, hombre, lo que tienen las calles tienen una amplitud de 12 metros, el terreno es llano, que es perfecto, vamos, y esperemos que se termine pronto y que se pueda urbanizar y se puedan construir las naves que tanto demanda a la población de Baeza.
Los vecinos de la carretera de Valtodano muestran su preocupación por la paralización del proyecto de arreglo integral del camino al que se comprometió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En este sentido, el portavoz de la Plataforma de Usuarios de la Carretera, Bernardo Pérez, asegura que no hay voluntad política para dar una solución definitiva a este problema que se acrecenta con el paso de los días como consecuencia de un firme tan deteriorado. Yo creo que no hay voluntad ninguna, porque vamos, que llevamos 7 meses con la pandemia esta, estancados, y no se ha habido soluciones ninguna. Ni se ve, y cada día la carretera poniéndose en peor estado. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Andújar solicitó mediante acuerdo plenario el arreglo del camino de Valtodano al organismo de Cuenca e hizo llegar su compromiso y voluntad para el futuro mantenimiento y disposición de dicha vía pública. Además, como lamenta Pérez, ahora como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, no pueden reclamar el arreglo de la carretera de Valtodano en las sesiones plenarias de la Corporación Municipal al celebrarse estas a puerta cerrada. Pues yo le diría que hagan el favor de ayudar, de exigir a quien proceda, Y el que tenga que gastar el dinero que lo gaste, porque es que el ayuntamiento estaba dispuesto a quedarse con esa carretera, en cuanto la arreglaran en condiciones, a quedarse con la carretera. Y aquí nadie da un paso para adelante. Y los vecinos, ya te digo, los vecinos están muy desilusionados. Este colectivo de vecinos y usuarios de dicha vía pública llevan reivindicando el arreglo de la carretera de Valtodano casi 6 años, por lo que se encuentran, como dicen, aburridos y decepcionados. El Ayuntamiento de Cazorla bonificará con un 75% a los vehículos híbridos y eléctricos no contaminantes. El consistorio cazorleño quiere premiar a aquellos vehículos que sean respetuosos con el medio ambiente. Si el eslogan Cazorla es natural cobra sentido por razones obvias, ahora se quiere dar un paso más en los vehículos a motor que no utilicen combustibles fósiles y no contaminen el medio ambiente con la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos, como ha precisado el teniente de alcalde José Luis Olivares. Una modificación de la ordenanza fiscal de impuestos de vehículos de tracción mecánica en aquellas unidades familiares donde había vehículos de más de 25 años, decía la ordenanza antes que tendrían que, así como la solicitud de una subvención o aquellas familias que tengan que hacer la declaración de la renta, tienen que hacerle todos los años, la ordenanza contemplaba que esa bonificación del 100% de vehículos de mayores de 25 años tenían que solicitarla de forma bimensual, tenía que quedar registrado, con lo cual había vecinos que se les pasaba solicitarlo. Eso se corrige y, como la solicitud es para los vehículos de más de 25 años o que pertenezcan al club o sean vehículos históricos y que así lo recoja la ficha técnica, pues como es el mismo vehículo, con una misma solicitud, una única solicitud, ya la bonificación va a servir en lo sucesivo. Para ese primer vehículo en la unidad familiar y también otros vehículos que pueda haber en la misma unidad familiar, que sean el segundo vehículo, bonificaciones de hasta el 75%. Por su parte, desde el Partido Popular, el portavoz Ángel Moreno pide que la medida sea más ambiciosa y que incluya a los coches con la etiqueta verde de la DGT. Nosotros hemos votado también a favor porque creemos que es una medida que ayuda de alguna manera a los propietarios de vehículos que tienen que hacer un esfuerzo especial. Los vehículos estos que son respetuosos medioambientalmente pues son más caros, ¿no? Sin embargo, nosotros también hemos indicado en el Pleno que la medida debería haber sido más ambiciosa, porque yo pocos coches eléctricos veo funcionando por Cazorla o coches híbridos con tecnología eléctrica, y sin embargo hay más propietarios que tengan pues la etiqueta verde de gestión medioambiental de su coche, ¿no? Etiqueta verde de la DGT, ¿no? Creemos que si se hubiera ampliado a ese tipo de coches, pues más gente habría tenido acceso a estas ayudas, porque al fin y al cabo también son coches que, aunque se alimentan con combustibles fósiles, dañan menos el medio ambiente. Hay que decir que también se puede solicitar la bonificación del 100% de los vehículos mayores de 25 años o de carácter histórico, una modificación que ya se había puesto en marcha. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, ha visitado hoy las obras del edificio de actividades económicas de Peal de Becerro, cuya ejecución se encuentra ya al 53%.
El edificio de actividades económicas y participación ciudadana de Peal de Becerro estará concluido para el próximo año. Lo ha confirmado en su visita a la localidad el diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, junto al alcalde del municipio, David Rodríguez, en su recorrido por las obras que se llevan a cabo en esta infraestructura municipal y cuyo nivel de ejecución supera el 50%. El nuevo inmueble albergará actividad comercial, formativa y lúdica con espacios de relación y participación ciudadana, con una nueva biblioteca, una sala para personas de la tercera edad, locales comerciales o salas expositivas. En definitiva, un edificio con múltiples utilidades. Un espacio que no solamente va a tener un espacio lúdico, formativo, sino también va a ser un espacio de creación de empleo, ¿no? Desde que entramos por la puerta de abajo ya no encontramos un espacio que vaya a una gran superficie, ¿no? Ahí ya se genera gran parte de empleo. Pero vamos, se va a crear empleo puesto que hay locales, oficinas y, en fin, espacios complementarios, multifuncionales, que van a propiciar que este espacio esté lleno de vida, y además esté lleno de vida en el centro del pueblo. Le va a dar un toque de modernidad a Peal de Becerro, que va a dotarlo de servicios que hoy no tenemos y que con su inauguración también los peleños podrán disfrutar de ellos, y unas instalaciones que para nosotros, que es lo más importante, ¿no? El esfuerzo que vamos a hacer es buscando ese vivero de empleo tan importante que siempre ha sido, y en los tiempos en los que estamos con el virus que estamos sufriendo, con esta pandemia, pues va a ser muy necesario, ¿no? La apuesta por el empleo, la apuesta también por la consolidación de ese empleo joven en nuestra localidad, que nos ayude a luchar contra el problema demográfico, ¿no? Que sufren todos los pueblos, y bueno, creo que sin duda va a ser una herramienta útil para Peal de Becerro y sobre todo para los peleños, que una vez más van a disponer de unas instalaciones de máxima categoría y de máxima calidad para su disfrute. Para ello se ha aprovechado y ampliado un solar que se venía usando como depósito de vehículos y almacén municipal, con unos 1.300 metros cuadrados construidos. La nueva edificación cuenta con un semisótano, una planta baja y una primera planta. Cuenta con un presupuesto de en torno a los 700.000 euros, financiado al 80% por la Diputación Provincial de Jaén, mediante varias anualidades del Plan Provincial de Obras y Servicios. Mañana viernes esperamos una jornada en la provincia de Jaén de nuevo de tiempo anticiclónico, con cielos prácticamente despejados en general. En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán ligeramente, con valores de 15 grados en Alcalá la Real y Villacarrillo, de 16 en Andújar y Cazorla, de 17 en Úbeda, de 19 en Jaén capital y de 20 en Linares. Y si hablamos ahora de las temperaturas diurnas, también subirán ligeramente y se podrían alcanzar valores máximos de 36 grados en Andújar, de 35 en Linares, de 34 en Jaén capital, de 33 en Cazorla, Úbeda y Villacarrillo y de 32 en Alcalá la Real. Por último, el viento soplará de dirección variable durante toda la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos marchamos con música y con el que ha sido el primer ensayo tras el estado de alarma de la AMU, la agrupación musical ubetense que con mucho ingenio ha vuelto a la nueva normalidad, trabajando con todas las medidas de seguridad. Ha vuelto a su tarea bajo la dirección de Rafael Martínez. Con ellos nos vamos, nos marchamos con la música de la AMU y lo hacemos hasta mañana. Como siempre, gracias por estar ahí. Buenas noches.